sencillamente son ejemplo para todas las generaciones y marcan acontecimientos trascendentes en la vida de una nación. Hago esta referencia en esta oportunidad en que rendimos homenaje a este grupo de deportistas destacados. La plática que tuve con el presidente Calderón de México el día sábado, el amigo Felipe, me dijo, me dolió perder la marcha, pero me dio un gran gusto que los tres guatemaltecos lo hicieron y ganaron. Ganamos el 1-2 y ganamos el otro 1-1. Somos de contradicción, de tristeza y alegría, como que no sabía si se sentía contento porque Guatemala había ido también en los Panamericanos. Así que nosotros estamos, yo me siento un presidente privilegiado y honrado por Dios de tener esta oportunidad de podernos estrechar. El día viernes, el Comité Olímpico. Ahora la pregunta sería, ¿por qué hasta el día viernes? Porque está terminando de venir la delegación para ayer. Y cuando venga el término de delegación, estén todos los funcionarios aquí, vamos a dar la respuesta. Únicamente y feliz noche.